Hola a todos, estamos aquí en el Baluarte de Pamplona. Me han dado un micro. Yo en el fondo he venido aquí a hacer amigos para ver si salgo con alguien en San Fermín, ¿eh? Ha habido vascos que se han hecho famosos con esto de no preguntar. Mira Juan Sebastián Elcano, que quiso venir de Andalucía a Euskadi en barco y por no preguntar ahí lo tienes. El primero en dar la vuelta al mundo. Bueno, pues nada, Sergio Encinas, aquí en Pamplona. Hemos llegado hace un momentito, hemos llegado muy agobiados porque llevamos pillados de tiempo, pero bueno, ha llegado un montón de gente con unos periódicos enrollados, nos han empezado a dar por detrás y hemos llegado aquí agobiados. O sea, tú imagínate que estás en el dentista te saca una muela y para celebrar que lo ha hecho bien, te hace delante tuyo. ¿Qué tal, gente de Pamplona? Pues aquí estoy de nuevo, aquí para hacer reír a la gente, porque me llamaron y me dijeron: Pedro Llamas, ¿tú te puedes venir aquí a Pamplona a hacer un poquito de reír? Y dije: hombre, pues claro que sí, me voy a poner de rojo, que es muy de aquí. Os amo, Pamplona, Gora Pamplona. Sí, es que sois maravillosos, ¿eh? ¿Cuánto me vais a dar por decir esto? Ya no comemos cosas con nombre contundente, porque yo antes comía y sabía lo que comía. Antes te ponían lentejas, coño, ¿sabes lo que es? Cocido, ¿sabes lo que es? Fabá, ¿sabes lo que es? Mira, me está viniendo con Pedro la boca, lo fuerte que suena, eso es. Eso es lo que es. Genial, muy bien, han estado bien. Los tres súper bien. Yo me quedo sin voz. La verdad es que ha estado muy bien, muy divertidos. No había reído tanto, hacía mucho. Sí.